En el 2020 publiqué esta review de la Xiaomi Mi TV Stick y creo que por el nombre puedes deducir que no ha sido positiva y quizás sea por eso que sea el vídeo con más dislikes de mi canal. Es por eso que tenía tantas ganas de probar su renovación que ahora es 4K y, spoiler, es buenísima. Esta nueva TV Stick de Xiaomi es muy parecida a la anterior estéticamente, cambiando tan solo el logo de Mi por Xiaomi y lamentablemente manteniendo el conector micro USB. Sumando Bluetooth también sigue siendo el mismo, pero si te soy honesto, creo que eso es lo de menos. Me hubiese gustado tener un control remoto como el de la Realme TV Stick. Pues sí, lo veo un poco más completo, tiene más botones y atención, viene también con dos pilas en la caja, pero para mí lo más importante es el rendimiento en este tipo de productos y en ese sentido, pues la de Xiaomi cumple. En las pruebas sintéticas de AnTuTu y 3DMark puedes ver cómo está a la par con los demás. Y lo más interesante es que al abrir aplicaciones en mi speed test ha logrado ser más rápido que el Chromecast con Google TV y la Realme TV Stick en la segunda vuelta. La razón por la cual creo que esto ocurre es porque viene con Android TV Stock y no el launcher de Google TV como los anteriores, que también tienen 2 GB de RAM. Puede parecer que le estoy dando demasiado mérito, pero es que esta versión es hasta 3 veces más rápido que la de 1080p, aunque también cuesta el doble. Su precio oficial es de $59, pero ya lo puedes encontrar en AliExpress por unos $49-50, lo que no está nada mal para lo que nos ofrece. Una experiencia Android limpia, enfocada más en la navegación entre aplicaciones y no en las recomendaciones de Google y su algoritmo. Es cierto que tienes Patchwall, un launcher de Xiaomi, pero a mí no me ha funcionado, aunque puedes ver cómo es en el vídeo de Daniel Otech. También es capaz de ejecutar vídeos en 4K y con Dolby Atmos y Vision, códecs muy populares en las aplicaciones de streaming más utilizadas, así como una velocidad aceptable para la gran parte de usuarios que no es muy exigente y lo que busca es conectarlo rápidamente para ver sus shows favoritos. Es un buen producto, pero también limitado en el hardware y conexiones. Es por eso mismo que no lo recomiendo como tu servidor principal de Plex o Kodi, como una plataforma para emular o hasta jugar en la nube. Para eso, es más conveniente algo con puertos USB, la posibilidad de ampliar el almacenamiento y también un conector de Ethernet. Algo así claramente costará un poco más, pero te ahorras cables y dongles. La de Xiaomi es compatible con OTG, por lo que con el adaptador correcto es posible hacer todo esto, ampliar la memoria, ponerle el cable de Ethernet y todo lo demás, pero de verdad no le veo mucho sentido porque el objetivo es conectarlo y utilizarlo. Para algo más, te compras el anterior que te mencioné y aunque hagas todo esto, notarás ciertas limitaciones en el rendimiento. Yo, por ejemplo, me puse a jugar Destiny 2 con Stadia y la verdad es que es jugable, con una decente resolución, pero la experiencia no fue lo mejor, quizás por la latencia del mando. Pero con Game Pass es mucho peor, tanto que se me bloqueaba constantemente. Quizás esto se deba más a la aplicación y a la optimización al sistema que propiamente al stick de Xiaomi. Sin embargo, al usar Plex, era capaz de reproducir archivos Blu-ray desde mi servidor local con una resolución 4K y algunos pesando más de 30 GB, lo que es genial. Dicho esto, la Xiaomi Mi TV Stick 4K es un producto que sí recomiendo, al contrario de su versión anterior. Me hubiese gustado ver un mejor control remoto y que también el conector fuese USB tipo C y el almacenamiento superior a los 8 GB que hoy en día se quedan algo corto, pero todos estos aspectos son algo insignificantes cuando consideramos el precio y la experiencia final. ¿Pero es el mejor que puedes comprar ahora mismo? Pues para muchas personas sí. El Chromecast me encanta por su diseño, el control remoto me gusta más y en términos de experiencia usando el sistema, ambos están a la par. También he estado probando esta TV Stick de Realme, cuyo mando se siente mejor, como dije anteriormente, pero se me ha bugueado más durante la navegación en el sistema. Todos estos dispositivos son decentes, pero si tuviese que elegir uno, ese sería el Chromecast con Google TV, porque siempre me ha gustado y eso que lo tengo ya desde hace mucho tiempo. Pero esta no es la opción más viable para la gran parte de usuarios, porque no está disponible en tantos países, al contrario de la de Xiaomi.
Xiaomi, que además es más barata y es por esto mismo, y también considerando el rendimiento que ha mejorado tanto, que esta es la mejor decisión calidad-precio. Pero bueno, esta es tan solo mi opinión y si tienes una distinta, la puedes dejar en los comentarios. Eso sí, si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar un like y suscribirte y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!